Con la venia del señor rector, en nombre de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, expresamos a todos los aquí presentes el saludo y la bienvenida institucional a esta solemne 51ª ceremonia de graduación de los programas de maestría de posgrado UPC. Para dar inicio a la ceremonia de graduación, invitamos al señor Juan Carlos Gaveglio, de la Maestría de Administración de Empresas, quien tendrá a su cargo las palabras de despedida en nombre de los graduandos. Buenas noches, señor rector, señores vicerrectores, decanos, directores de programa, profesores, alumnos, compañeros, familiares, amigos e invitados presentes. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad que me da la UPC de poder dar el discurso de graduación a nombre de cada uno de los graduandos. Para mí es todo un honor representarlos este día y poder ser el portavoz de ustedes, de una porción de sus experiencias, recuerdos y vivencias alcanzadas a lo largo de la maestría. Hoy concluimos una etapa muy importante en nuestras vidas, de un proceso que se inició hace 2 años y en donde no solo en forma individual, sino con el apoyo de nuestras familias, podemos decir que hemos logrado alcanzar esa meta propuesta. Hoy también cerramos un ciclo en donde nos graduamos con mucho esfuerzo como maestros, pero al mismo tiempo se abren muchos retos y responsabilidades, en donde con el conocimiento y la experiencia adquirida nos obliga a ponerlos en práctica, generando un mayor valor no solo a las empresas o instituciones en donde laboramos, sino y más importante, a la sociedad en donde vivimos. Hoy cuando miro hacia atrás, me acuerdo del primer día de clases, en donde empezábamos a conocernos uno a uno, y en donde fue el inicio para forjar no solo una relación de estudios, sino una relación de amistad que estoy seguro perdurará por siempre. Ya desde los primeros días formamos equipos de trabajo, ofreciendo nuestras fortalezas y apoyándonos con nuestras debilidades. Veníamos con un bagaje de conocimientos y herramientas adquiridos a lo largo de nuestras vidas y terminamos con uno mucho más amplio y especializado. Además, durante ese tiempo en clases, fuera de ellas y particularmente en las misiones de estudio en el exterior, pudimos tener la oportunidad de conocernos mucho más, entendiendo qué era lo que nos motivaba a seguir adelante, cuáles eran nuestros retos y sueños individuales, un futuro ascenso, una mejor línea de carrera, una posición gerencial o senior en una institución, o en algunos casos la posibilidad de formar nuestras propias empresas. Llegamos con todos estos sueños y aspiraciones y nos enfocamos en cumplir la meta. Trabajamos y estudiamos largas horas para conseguirlo, y hoy podemos decirlo, lo logramos. Pero en este proceso hubo muchas personas que ayudaron a cumplirlo. Una de ellas, nuestros profesores, a los que a nombre de todos los presentes quiero agradecer fuertemente por su dedicación y por todo el conocimiento y experiencia brindada. Ya en tiempos antiguos, el filósofo griego Sócrates decía, solo hay un bien, el conocimiento, solo hay un mal, la ignorancia. Gracias a todos ustedes por habernos hecho mejores profesionales y mejores personas, por habernos dado una mayor capacidad de superación, de perseverancia, de resiliencia y, cómo no, de humildad y seguridad en nosotros mismos. Gracias por haber compartido sus mejores prácticas, sus experiencias profesionales y sus conocimientos, los cuales estoy seguro que serán los pilares que permiten nuestros propios éxitos. También quiero agradecer fuertemente a nuestras familias, que nos ayudaron con su incondicional apoyo a caminar por ese difícil sendero, contribuyendo a que estos 2 años sean más fáciles de llevar y que cuando sentíamos que todo era cuesta arriba y que la cima estaba muy lejos de alcanzar, ellos, con su aliento, nos ayudaron a retomar las fuerzas que nos permitieron lograr llegar a esta meta tan ansiada. A todos los presentes, muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Gableglio. A continuación, iniciaremos la entrega de diplomas y medallas a los graduandos. Invitamos para tal efecto al rector de la universidad, doctor Edward Rocard, y al director académico de la escuela de posgrado, doctor Guillermo Quiroga. Señor rector de la universidad, quiero presentar a usted y por su intermedio a nuestra institución a los egresados que han culminado sus estudios de la Escuela de Posgrado del UPC y que están aptos para recibir el grado académico de maestros en sus respectivos programas. Señor director de la Escuela de Posgrado, los egresados que usted presenta hoy cumplen los requisitos legales y reglamentarios que los habilitan para optar a dichos grados académicos y conocen y comparten los principios sobre los que se basa nuestra institución y los valores que ella profesa. Sí, señor rector. Los profesores que han calificado sus estudios y las autoridades que han supervisado el cumplimiento de sus obligaciones así lo aseguran. Si así fuese, pido a usted, señor director, que los invite a recibir las insignias que simbolizan el grado académico de maestro que se les otorga, para que se les tenga y reconozca como graduados de esta universidad. Convoco, pues, a los graduandos de la maestría en Administración de Empresas, en Administración de Empresas de Salud, en Administración y Dirección de Proyectos, Maestría en Derecho de la Empresa, Maestría en Derecho de la Minería, Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial, Maestría en Dirección de la Construcción, Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Maestría en Dirección de Operaciones y Logística, Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano, Maestría en Finanzas Corporativas, Maestría en Gerencia de la Construcción, Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística, Maestría en Gestión de Operaciones, Maestría en Gestión Minera, Maestría en Gestión Pública y Maestría en Regulación, a acercarse en el orden en que sean llamados. Procederemos ahora a la entrega de diplomas y medallas a los graduandos de todas las maestrías. Invitamos para ello a la vicerrectora académica y de investigación, doctora Milagros Morgan, y al vicerrector de Planeamiento y Desarrollo, el doctor Gustavo Guerrero. Pedimos de manera especial a los asistentes reservar los aplausos hasta el momento en que concluya la nominación de cada grupo de graduandos. Maestría en Administración de Empresas. Walter Alberto Aguilar Espinosa. Erwitz Alderi Alvarado Espinosa. Caterine Elizabeth Álvarez Guevara. Bruno Raúl Aparicio Basurto, Edith Victoria Atalaya Tello, Geraldine Adriana Barrio Nuevo Gagliotti, Guillermo Juan Carlos Calderón Moya Méndez, Sandra Michelle Carpio Peña, Jorge Armando Carranza Velázquez, Rogelio Carrasco Quinto, Carola Vanessa Castillo Lidia, Rosario Jesús Catacora Rojas, Mauricio Chiaravalli Vegas, Fiorella Giovanna Coquela Vinces, Cecilia Contreras Hernández, Carlos Alberto Cotrina Arechaga, Denis Moriz Couló Galé, Henry Hugo Cuyubamba López, Carlos Fernando de la Cuba Bolaños, Erika de la Roca Maquiavelo, Josué Luis Donoso Rodríguez, Francisco Mauro Aurelio Espinosa Tacuri, Magali Frías Tapia, Gabriela Natalia Frisancho Soto, Humberto Martín Galvez Raimondi, Sergio Hugo García Sánchez, Marina Carol Garibay León. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Juan Carlos Martín Gabeglio Méndez, César Enrique Gómez Lazarte, Karina Fiorella González Payano, Vanessa Juliana González Guerrero, Jorge Antonio Gorriti Rey, José Luis Guzmán Iparraguirre, Elizabeth Hernani Ocampo, Luz Maritza Herrera Valladares, Renan Joffre, Jara Miranda, Marisol Jorge Ruiz, Víctor Manuel Joya Herrera, Karim Során López Echevarría, Luis Rafael Maximiliano Iriarte.
Juan Alberto Menacho Galeano, Hilda Viviana Menacho López, Grimaldo Arturo Mendoza Jiménez, Jonathan Yamir Mera Salomón, Lady Roxani Minga Rodríguez, Silvia Concepción Miranda Bonifaz, Luis Enrique Miyashiro Malpartida, Luis Daniel Muñoz Ramos, Diana Marisol Ochoa Quispe, Angelina Isabel Olivares González, Rosana Margot Olivera García, Ángela Margot Oscanoa Ramos, Jorge Luis Pereda Moscoso. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Margarita Pino Morante, Mirela Antonieta Pita Mejía, Jorge Steve Portocarrero Peláez, Manuel Pío Portugal Velarde, Grocio Javier Prado Izquierdo, Ada Rita Quesada Baltodano de Inga, Juan Carlos Quintanilla Rodríguez, Carlos Enrique Felipe Ramírez Sequeiros, José Artemio Ramírez Velarde, Francisco Martín Richio Chávez, Maribel Janet Rima Estrella, Jesús Manuel Rivera Chiong, Edward Rosa Salva Guamán, Doris Ruiz Chávez, Ricardo Javier Enrique Saavedra Mávila, Raquel de Jesús Salazar Calves María, Jorge Antonio Samamé Villafana, Gisela Semosa Rivera, Susi Elfrida Tabertito, Carlos Enrique Tai Tai, Carlos Rogelio Terrenes Okamura, Robinson Tipa Hidalgo, Jessica Yulisa Trejo Olorte, Giovanna Trillo Rivera. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Werner Urbiola Sierra, Vanessa Fanny Valle Flores, Elizabeth Estela Villanueva Salas, Eduardo Benito Villegas Salguero, Washington Daniel Vitale Machado, Jesús Isidro Visa Ramos, Alexandra Won Mota, Silvia G. Wu Acuy, Elena Zúñiga Chura. Invitamos a los graduandos a subir al estrado.
Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría Administración de Empresas. Maestría en Administración de Empresas de Salud. Natalie María Aguilar Falconi, Danitza Maud Cárdenas y Fuentes, Alison Esther Delgado Seminario, Boris Augusto Garro Barrera, Eduardo Alfredo Hernani Lau, Alejandro Raúl López Huamancayo, Denise Lourdes Maco Chonate, Ana Cecilia Mendoza Rojas, Manuel Mundaca Torres, Mariela Portocarrero Sotomayor, Gauri Fabiola Quispe Peña, César Aldo Rivas Campos, Roxana Paola Roa Calle, María Luisa Tello García, Leonardo Rafael Vela Ansi. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría Administración de Empresas de Salud. Maestría en Administración y Dirección de Proyectos. César Enrique Álvarez Grados. Yuri William Bravo Asensios. Arturo Giovanni Dertiano Bravo. Erika Victoria Figueroa Serna. Joel Jesús Figueroa Vilca Romero. Jesús Yurín Arias Ochoa, Eli Ketty García Quirós, Sandra Gisela Perona Galucio, Jorge Antonio Raimundo Saxara, Rommel Mussolini Soberón Paredes. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Administración y Dirección de Proyectos.
Maestría en Derecho de la Empresa. Paola Aragón Iturri. Víctor Hugo Becerra Valdivia. Ángel Bruno Bobadilla Galindo. Bruno Roberto Callirgos Ramírez. Pamela Carolina Espinosa Tavera. Ingrid Caterine Calachawi. Jorge Hernán Flores Estrella. Adriana Carolina Flores Sierra. Oscar Rafael Gutiérrez Vizcarra. Pamela Ivette Hidalgo Xtir. Yesiel Brenda Ramos Monsur. Elio Fernando Riera Garro. Ivette Mirta Robes Maldonado. Catherine Eugenia Manchego Pauca. Lucía de los Milagros Maguiña Illa. María Victoria Muchipiña Godoy. María del Pilar Muñoz Ramos. Hernando Manuel Olortegui Araujo. Fiorella Sharim Paiva Lázaro. Jocelyn Milagros Pizarro Estrella. Karim Patricia Ramírez Figueroa. Juana María Torreblanca Núñez. Richard Paul Vázquez Martel. Kathleen Catherine Vera Oliva. Vanessa Sea Guamán. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Derecho de la Empresa. Maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial. María Cristina Chávez Cervantes. Vania María Falla Urbina. Adriana Suyin Lalich Lee. Erika Jaide Lastra Neira. Aldo Fabricio Mengoni Usategui. Molly Gabriela Rosas Montoya, Pedro Tenorio Narváez, Ricardo Ugaz Ballenas. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Thank you.
aplaudimos a los graduados de la maestría en Dirección de la Comunicación Empresarial. Maestría en Dirección de la Construcción. Liliana Acuña González, Eduardo Domingo Alania Curay, Fresia Aeli Aparicio Chapiama, Gabriela Judith Campos Cabrera, Luis Alexander Chiri Reyes, Katia Denise Covarrubias Villafuerte, Paul Edmundo Cuentas Lengua, Reynolds Eduardo de la Rute González, Wilder Eduardo Dextre León, Luis Vicente Domínguez Chuquiano, Ricardo Endo Sasaki, Freddy Enrique Escapa Ramírez, Robert Justino Espinosa Reyes, Carol Joana Fabián Santibáñez, Edwin Said Farfán Tataje, Carlos Alberto González Junco, Sandro Santillana Guamán, Kildare Giussetti Asco Escalante, Mario Johan Asco Escalante, Gilberto Bayón Vaca, Eliana Mara Bravo Dueñas, José Alejandro Cabrera Gil, Fernando André Llerena Mamani, Ruth Ángela Mamani Villafuerte, Jessica Lucila Mejía Azañero, Joseph Michel Montiveros Toribio, Catherine Mujica Espinosa, Eliana Ortega Mensala, Víctor Marlon Pacheco Quispe, Alexander Peláez Gamarra, Roy Edgardo Quispe Guamán, Miguel Ángel Rosales Chamorro, Raúl Ritz Ruiz Cárdenas, Jesús Alberto Segovia Álvarez. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Thank you.
Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Dirección de la Construcción. Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Ana Paula Alvín Casanova, Cintia Giselle Arana Sánchez, Juan Armas Elguera, Miguel Ángel Bernaza Zavala, Alexis Raúl Castañeda Castagnino, Estefany Carolina Castillo Guitón, Úrsula Castro Gutiérrez Bayón, Óscar Eduardo Félix Limas, Andrea Yasmín González Salinas, Diego Renato Guerrero Salas, Karin Marian Haspak Carrera, Jorge Ignacio Martínez Alcorta, César Edmundo Padilla Obregón, Jessica Milagros Robles Rojas, Silvana Torres Arestivo, Cintia del Pilar Vera Tirado, José Daniel Segarra Sáenz. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos a los graduados de la maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Maestría en Dirección de Operaciones y Logística. Mauricio Nasser Arbulú Salazar. Pedro Miguel Cabrera Huanchahuire. Daisy Caro Meléndez. Nelson Contreras Ortiz. Milagros Lizabeth Cueva Murillo. Jimmy Richard Díaz Orbegoso. Alejandro Celso Espinosa García, Franz Alberto Flores Benito, Johan Eric Gaspar Vázquez, Adolfo Antonio Gostinsky Perales, Carlos Hernández Chinarro, Graham Roger Huaricancha Cristóbal, Juan José Huertas Camacho, José Alberto Yontop Jesús, Alexander Martín Marino Chávez, Ronald Samuel Sánchez Rodas, Carlos César Ángel Sancho Dávila Rojas, Carlos Alberto Beliz Francia, Leonard Antonio Castillo Olivera, Jacqueline Elsa Changanaki del Águila, Jacqueline Melissa Chumbipuma Patasca, Selene Paola Méndez Alba, Cintia Cori Mesa Silva, Gonzalo Javier Ojeda González, Gisela María Ojeda Yerí, Josué Gregory Hansen Ortiz Tejada, Juan Manuel Palacios Palacios, Fiorella Cecilia Paredes Fluker, Erika Natividad Pau Carcaja López, Arnold Andrés Portugal Carrera, Mauricio Jacob Prieto Soriano, Joana Elizabeth Ramírez Moreno, Alfredo Enrique Rebaza Zárate, Sheila Lisbeth Samamé Torres, Luis Alberto Vidal Mesa, Sandra Mercy Villavicencio Iriarte,
Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Dirección de Operaciones y Logística. Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Hernán Arón Antón Calvay. María Isabel Carranza Lisa. Yolanda Angélica Clavijo Zabaleta. William Gómez Rojo. Rocío Inga Ramírez. Efraín Eduardo Laoz Chávez, Cristian Samuel León González, Cristian Meneses Buiza, Cristian Wilmer Molina y Casa, Cristian Johnny Morales Yaja, Demetrio Martín Novoa Ortiz, Diego Alonso Palacios Céspedes, Rubén Moisés Rodríguez Solórzano, William Antonio Sotomayor Orihuela, Eduardo Miguel Valverde Mejía, Lady Lisette Vilca Romero Subiate de Delgado, Evit Vilches Linares, Elmer Martín Zapata Vázquez. Invitamos a los graduandos a subir al estrado.
Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información. Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano. Juan Carlos Aguirre Centurión, Alexander Robert Álvarez Linares, Milagros Melisa Cañari Marmolejo, Virginia Catherine Gamboa López, Carlos Jesús García Dávalos, Aldo Gers Penagos, Jacqueline Yetsuko Lavado Becerra, Patricia Beatriz López Ruiz, Cinder Raquel Marca Quillatupa, Iris Meléndez Salazar, Elfi Meneses Morales, Mauro Martín Mota Mesarina, Narda Nayoka Noel Bizarreta, Carla Giovanna Origi Alipasaga, Catherine Rosana Aymar León, Chris Berenson Almeida, Vilma Jesús Peláez Chacón, Karina Pestana de Marci, María Elena Natalia Quiroz González, Jorge Luis Ramírez Puente, Liliana María Reyes Rodríguez, Rommel Rodríguez Iglesias, Carlo Ángelo Santamaría Tito, Noelia Milagros Torres Sánchez, Joana Socorro Trauco Chinchay, Rosa Leonor Velarde Gutiérrez, Ada Liliana Yaya Espinosa, Silvia Aguilar Quispe. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano. Maestría en Finanzas Corporativas. Carla Vanessa Olivares Rojas. Catherine Lisette Caviedes Paucar. María Elsa Cubas Cubas. Dante Germán Duárez Mejía. Eric José Ibáñez Montoña. Roxana Milagros Jiménez Ponce. José Alberto Quispe Yantoy, Lisette Amanda Rojas Cornelio, Liliana Teresa Soriano Saavedra, Doris Elida Vázquez Chininín,
Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Finanzas Corporativas. Maestría en Gerencia de la Construcción, Liz Llerena Cajigas. Invitamos a la graduanda a subir al estrado. Aplaudimos ahora a la graduada de la maestría en Gerencias de la Construcción. Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística, Luis Alexander Gutiérrez Trujillo. Julio Elmer Cifuentes Nacasio. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en Gerencia de Operaciones y Logística. Maestría en Gestión de Operaciones, Ana María Cedeño Alvarado, Guillermo Ludeña Loyaga, Pablo Gustavo Mesones Torres y Almer Saturnino Ordinó la Calle. Invitamos a los graduandos a subir al estrado.
Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en gestión de operaciones. Maestría en gestión minera, Camila Lemos Genes. Invitamos a la graduanda a subir al escenario. Aplaudimos ahora a la graduada de la maestría en gestión minera. Maestría en gestión pública, Pillo Félix Celestino Lázaro, Carmela Yulisa César Vargas, Virginia Carolina Montesinos Montoya, Vivian Denise Ramos Gómez, Diana Cristina Ríos León, Juliana Victoria Rodríguez Cuadros, Rosa Enma Chávez Bonilla, Giovanna Díaz Flores, Lisbeth Díaz Rojas, Miriam Juliana Juárez Cotrina, Ana Miriam Killian Carpio, Úrsula Mariluz Román, Ángela Miñope Morales, Juliana Solís Sánchez, Sarita Iedayola Vilches Castellanos, Jesús Fernando Villegas Amanés. Invitamos a los graduandos a subir al estrado. Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en gestión pública. Maestría en regulación, Carlos Ernesto Benítez Saravia, Richard Alexander Díaz Chuquiruna, Lisette Giovanna Guillermo Laguna, Rosa Isela Martínez Muñoz, David Meléndez Gutiérrez, Ferrer Aníbal Rodríguez Rodríguez, Sheila Karina Vigo Narro. Invitamos a los graduandos a subir al estrado.
Aplaudimos ahora a los graduados de la maestría en regulación. Muchas gracias, estimadas autoridades. A continuación, escucharemos las palabras dirigidas a los flamantes maestros. Invitamos para ello al señor Henry Day. El señor Henry Day estudió economía en la Universidad del Pacífico. Obtuvo un MBA en finanzas en la Universidad Católica de Puerto Rico y un MBA en finanzas en Georgia State University. Ha trabajado más de 30 años en el sector empresarial privado. Ha sido gerente general, CEO, presidente de directorio y director de varias empresas. Ha liderado innumerables negociaciones con diversos agentes nacionales e internacionales para la compra o venta de empresas abiertas y cerradas. Lideró la compra de Compañía Peruana de Gas en proceso de privatización. Formó Solgas Artefactos, Corporesa. Lideró la difusión de conceptos de responsabilidad social empresarial. Es cofundador de Perú 2021, del IDRS y de Fórum Empresa para América Latina y de Innovación, además de cofundador de Fundación Perú. Miembro del primer Consejo Nacional para la Educación, actualmente es miembro del Consejo Consultivo de IPAE, miembro del Consejo Consultivo de Perú 2021 y miembro del Consejo Consultivo de la UPC y director de APRILS. Ha sido presidente del directorio y CEO de la Compañía Peruana de Gas, S.A., presidente del directorio de Repsol YPF, Comercial del Perú, S.A., presidente del directorio de Fórum Empresa en San Francisco y Sao Paulo. Ha sido director en Director Everyday Film Group, director de Intercorp, IPAE, Escuela de Empresarios IPAE, director CEO de Coldex, director de Sacos Pisco, director de Compañía Minera Milpo, director de Compañía Minera Atacocha, director de Pisopac. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Señor rector de la universidad, doctor Edward Rocker, señores vicerrectores, señor director académico de la Escuela de Posgrado de la UPC, señores decanos, señores directores de carrera, señores profesores, señoras y señores, estimados graduandos, los que hemos tenido la suerte de hacer una maestría, sabemos del sacrificio de tiempo, dinero y esfuerzo involucrado. Es una decisión que en su momento tuvo que ser muy pensada y sopesada y que luego fue acompañada por una fuerza emocional que permitió cumplir con el compromiso adquirido. Mis más fervorosas felicitaciones a ustedes por este gran logro, por lo que significa y significará para sus vidas, por el efecto en su autoestima y en su renovada visión de futuro. Es una maravilla que ustedes hayan optado por hacerlo y hoy debemos celebrar. Felicitaciones. Recordemos a Antonio Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Cada uno está andando y está haciendo su camino al andar. Esa es la virtud de la vida. Qué importante tener un campo que atravesar y que cada uno tenga la posibilidad de hacerlo a su manera. Esa libertad es la mejor provocación para que acepten nuevos retos, nuevos límites, nuevos sueños. Ustedes deben sentir y hacer sentir que ahora cuentan con otros mecanismos, otras capacidades, que han crecido sus deseos y que están rebosantes de entusiasmo, alegría, seguridad y están a la expectativa de lo que pueda pasar. Esa libertad en el andar es la que permitirá que ustedes asuman otros desafíos,
donde la audacia tiene que jugar un rol muy importante. Pienso que este gran esfuerzo de obtener una maestría debe llevarlos a ser más ambiciosos, más comprometidos, más audaces. Me pidieron que les relate algunas de las anécdotas de mi vida que creo que pueden ser un buen ejemplo para estas posibilidades de atreverse. Hace varios años, bastantes años, que si bien yo estaba en una zona de confort y estaba caminando bien en mi carrera, etcétera, pero pensé que debía arriesgarme a dar pasos de otro tamaño, de otro nivel. En ese entonces estábamos formando Perú 2021 como una respuesta empresarial a una visión de país más positiva. Pero para mí definí que era necesario buscar otras posibilidades para crecer. En aquel entonces no existía el crédito bancario que hoy existe. Tampoco los bancos de inversión venían al Perú. Busqué capital de riesgo y venía obligadamente acompañado de socios, que ellos participarían en el capital. Tuvieron que confiar en mi visión y en mi capacidad para actuar con profesionalismo y con ética. Todas estas personas eran mayores que yo. Adquirimos una linda empresa, Pesquera Starkist, compañía pesquera estrella del Perú. El régimen de entonces no nos permitió trabajarla como queríamos. Fuimos perdiendo la empresa. Nos costó mucho dinero, esfuerzo y tuvimos que renunciar a la misma. Pero eso no me desanimó, pues inmediatamente decidí participar activamente en el proceso de privatización del Perú. Escogí como primera alternativa Compañía Peruana de Gas, Solgas, y el 10 de la subasta, en el año 1992, los 38 participantes pujamos hasta nuestros límites. Cuando nosotros llegamos a nuestro límite, los demás también llegaron al suyo. Y yo no iba a permitir que ese sueño se desvaneciera. Y a pesar de que mis socios me hacían señales de que ya, yo decidí por una última posibilidad, forcé una propuesta a la mesa, nadie nos siguió y logramos adquirir la empresa, con las justas. En esa posibilidad invertí todos mis recursos. Literalmente no me quedaba un sol en el bolsillo. En la primera asamblea de socios que tuvimos que publicarla, para unos días después, sentíamos mucho temor, pues el terrorista Guzmán aún no había sido capturado y sus huestes nos acababan de robar un camión de transporte de gas. Caminábamos protegidos por guardaespaldas armados. Parecía que nuestra aventura lindaba con la locura, pero el destino quiso que dos días después capturaran al terrorista Guzmán. Y logramos recuperar el camión de gas. Asumí la presidencia ejecutiva inmediatamente y me enfoqué en hacer cambios importantes en el mercado de gas del Perú y en la empresa. Hicimos muchos esfuerzos por incrementar el consumo de gas. Los competidores nos siguieron a regañadientes y las mejoras redundaron en todos. En diciembre de 1996, Repsol nos ofreció comprar Solgas por 16 veces el valor original de compra en la subasta de la Bolsa de Lima. Este relato sirve para que todos sintamos que uno puede tropezar, como nosotros con Starkist, pero que también puede levantarse, que el atrevimiento existe y obedece a una forma positiva de ver las dificultades como oportunidades. Esa es parte de la visión que debemos rescatar y hacerla nuestra. Un traspiés
puede ser la ocasión de generar indignación y hacernos actuar con mayor ahínco. Cuando uno hace su camino al andar y lo hace con pasión, las cosas suceden. Los esfuerzos son premiados. Pareciera que en alguna forma los astros se alinean. Uno está tan enfocado y cree tanto en lo que hace que se desarrolla una enorme energía positiva. Finalmente, considero crucial que lo que decidan hacer debe estar siempre enmarcado dentro de los cánones de limpieza y transparencia, donde la moral y la ética sean inquebrantables. Audacia sí, pero con valores y principios correctos. Siempre habrán momentos de tentación para actuar con ligereza moral, para cerrar un ojo, para pagar una coimita, pero señores, el fin jamás justifica los medios. Con Starkist, algunos importantes y oscuros personajes del gobierno quisieron ayudarnos, pero rechazamos de plano cualquier propuesta fuera de la ética empresarial. Finalmente perdimos la empresa, pero ganamos dignidad. Cuando Repsol hizo el due diligence de la empresa Solgas, no tuvo que hacernos ningún reclamo, nada que objetar. El precio estaba en función a esa transparencia, a esa limpieza. Ellos sabían que adquirían una empresa ética y socialmente responsable. Por eso pagaron y por eso tuvimos con ellos una muy buena relación por muchos años. Espero que esto los ayude a tomar una posición con mayor osadía en sus próximas decisiones. Recordemos que nos arrepentimos de aquellas cosas que no tuvimos la temeridad de hacer. Acepten participar con más atrevimiento y siempre incorporen principios éticos en sus decisiones. Si actúan así, el resultado será indefectiblemente el éxito personal y profesional, y siempre estarán muy satisfechos por su buen andar y ojalá que también por su audacia en ese buen andar. Muchas gracias a todos. Mucha suerte a todos. Muchas gracias, señor Day. A continuación, haremos reconocimiento a los mejores egresados de cada programa según el promedio ponderado acumulado durante su permanencia como alumnos en la universidad y que estén presentes en la ceremonia. Pedimos que se pongan de pie al ser nombrados y permanezcan en sus lugares para recibir el aplauso de los asistentes. Maestría en Administración de Empresas, Denis Maurice Guillot-Clé. Maestría en Administración de Empresas de Salud, Eduardo Alfreso Hernani Lau. Maestría en Administración y Dirección de Proyectos, Sandra Gisela Perona Galucio. Maestría en Derecho de la Empresa, Vanessa Sea Guamán. Maestría en la Dirección de la Comunicación Empresarial, Pedro Tenorio Narváez. Maestría en Dirección de la Construcción, Luis Alexander Chiri Reyes. Maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial, Úrsula Castro Gutiérrez Bayón. Maestría en Dirección de Operaciones y Logística, Juan Manuel Palacios Palacios. Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información, William Gómez Rojo. Maestría en Dirección Estratégica del Factor Humano, María Elena Natalia Quiroz González. Maestría en Finanzas Corporativas, Lisette Amanda Rojas Cornelio. Maestría en Gerencia de la Construcción, Liz Llerena Cajigás. Maestría en Gerencia de Operaciones y Logística, Luis Alexander Gutiérrez Trujillo. Maestría en Gestión de Operaciones, Pablo Gustavo Mesones Torres. Maestría en Gestión Minera, Camila Lemos Genes. Maestría en Gestión Pública, Irene Suárez Quirós. Maestría en Regularización, Carlos Ernesto Benítez Arabia. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, pueden tomar asiento. A continuación, se hará entrega del reconocimiento al egresado que ha obtenido el mejor promedio ponderado acumulado
y que esté presente en esta ceremonia. Silvia Graciela Aguilar Quispe, de la Maestría en Finanzas Corporativas. Muchas gracias, estimadas autoridades. Damas y caballeros, finalmente, invitamos al director académico de la Escuela de Posgrado de la UPC, doctor Guillermo Quiroga, a dirigir sus palabras de despedida a nuestros graduados. Señor rector, señores vicerrectores, señores decanos, señores directores ejecutivos de la Escuela de Posgrado, señores directores de la Escuela de Posgrado, damas y caballeros, estimados graduandos, quiero comenzar estas palabras en esta ocasión tan especial para todos nosotros con una historia muy aleccionadora. En un sótano de Seattle durante el año 1907, dos jóvenes emprendedores con $100 prestados, abrieron la Compañía Americana de Mensajeros. En esa época de escasos automóviles y teléfonos, ellos se encargaban de llevar a las casas particulares mensajes de la oficina postal y de telégrafos, también provisiones de los almacenes y remedio de las boticas, a pie o en bicicleta. Siempre confiables y amables, poco a poco se fueron consolidando como una pequeña empresa. Sin embargo, con el desarrollo de la industria automotriz y la penetración de las líneas telefónicas en más hogares, lo que ofrecían al mercado tenía cada vez menos sentido. Por ello, en 1913, uno de los fundadores tuvo la idea de especializarse en el reparto de medicinas y remedios. El negocio, desde ese nicho, siguió creciendo por el buen servicio que prestaban y los bajos costos. Fue la solución ideal para las farmacias poder tercerizar el reparto de sus productos con esta empresa. Lo que hizo para las farmacias al poco tiempo lo ofreció también a otros negocios de retail. Y el negocio seguía creciendo. Sin embargo, las condiciones cambiantes del mercado los llevaron por tercera vez a reformular su estrategia. Ante la caída de su negocio tradicional, decidieron enfocarse ahora en el transporte y distribución de productos de los fabricantes a los distribuidores mayoristas o a las tiendas por departamentos. A pesar de la crisis del 29 y el fracaso en muchas empresas, esta siguió adelante, creciendo y expandiéndose geográficamente, primero por Estados Unidos y luego por el mundo. Esta empresa se llama UPS, United Parcel Service, y es una de las líderes mundiales en logística y transporte, la de los camiones marrones y sus empleados de uniforme marrón con short. He querido comenzar con esta historia porque es un excelente ejemplo de reinvención, no una, sino tres veces, algo asombroso y digno de analizar. Ante los cambios del entorno, la competencia y la tecnología, los líderes de esa empresa no se quedaron congelados. Ante los problemas siempre vieron una oportunidad, que igual debemos hacer nosotros. Hoy te has graduado de maestro y por tanto has culminado una etapa clave en tu proceso de formación y desarrollo de tu carrera profesional. Llegaste a una meta. Sin embargo, la pregunta que flota en el aire ante los vertiginosos cambios tecnológicos, económicos y sociales es si lo que aprendiste te servirá en un año, en tres o en cinco. Para tratar de responder esta pregunta, nos puede ser de utilidad el reciente artículo Seven Essential Elements of a Lifelong Learning Mindset, de Bryce A. Coates y Van Damme,
publicado en McKinsey Quarterly en febrero pasado. La tesis principal del mismo radica en que hemos de asumir la responsabilidad por nuestra formación continua, para siempre estar disponibles y útiles a pesar de los cambios, y así permanecer competentes y competitivos. La pregunta correcta no es si lo que aprendí me servirá en unos pocos años, sino más bien, ¿qué sigo aprendiendo cada día? El siglo XXI será, dicen los autores, de aquellos que constantemente aumenten sus conocimientos, competencias y habilidades, las tres dimensiones. Y para ello nos dan algunas recomendaciones que quiero compartir en esta ocasión contigo. La primera consiste, y creo que la más importante, en tener una mentalidad abierta al aprendizaje y crecimiento, dispuesto siempre a querer saber más, aceptar desafíos y buscar nuevos conocimientos. No crear propios límites a priori. Hay innumerables estudios que confirman que el expertise se construye más con la práctica que con la inteligencia. ¿Sabías que un estudio sobre la inteligencia de los 10 mejores ajedrecistas, 3 de ellos eran solo de cociente intelectual promedio? Sin embargo, la práctica y el esfuerzo a esos 3 les permiten estar en el elite mundial. De otro lado, los que anclan su mentalidad, los que piensan que son capaces de aprender cosas nuevas, ya perdieron la batalla porque su mentalidad fija los anquilosa. El segundo consejo que los autores nos dicen consiste en desarrollar habitualmente nuevas especialidades o expertices. La carrera profesional nos hace expertos en algo, ingeniero, médico, arquitecto, abogado, y crecemos verticalmente a medida que seguimos trabajando. Por otro lado, el trabajo y la vida nos da además conocimientos más de contexto, horizontales. Tradicionalmente ha sido suficiente el desarrollo de un expertise, ser experto en. Hoy nos proponen estos autores que hay que migrar y desarrollar en nuestra vida al menos 3 especialidades. Una, al iniciar nuestra profesión. Otra, a mitad de nuestra carrera. Y la tercera, para afrontar nuestra madurez profesional. Por ello, te comentaba el caso UPS, porque nosotros debemos reinventarnos constantemente como lo hizo esa empresa. La exigencia, el construir una marca personal y estar vitales también son importantes. Sin embargo, y finalmente nos dicen que lo más importante es amar lo que hacemos. Podemos trabajar motivados por una recompensa financiera. Está bien, pero hay más. También podríamos hacerlo para desarrollar nuestra carrera y buscar el éxito. Es reconfortante, pero no es suficiente. Sin embargo, todo cobra sentido pleno cuando respondemos a un llamado en el que el trabajo nos lleva a algo más grande que nosotros mismos y, por tanto, contribuimos en desarrollar una sociedad, un país y un mundo mejor. Eso sí, vale la pena. Quiero felicitar a todos y a cada uno de ustedes por el logro alcanzado. Hago extensivo este saludo a sus familias, esposos y esposas, hijos e hijos. Ellos han vivido y sufrido en cierta manera este viaje transformador que ha sido su maestría. Me gusta compartir con todos ustedes una frase de Joaquín Sabina para apreciar el valor sustantivo de los seres queridos. Nos dice, no sin ironía, es mejor tener a alguien con quien pasar el domingo que a alguien para salir el viernes. El cantautor nos recuerda el valor permanente de los nuestros. Estoy convencido que ustedes harán de sus organizaciones y empresas excelentes lugares para trabajar, porque son y serán líderes empáticos, confiables e innovadores. Termino estas palabras en esta ceremonia tan importante para todos los presentes con una confesión personal, que creo que muchos de los que están aquí del claustro docente compartimos. Realmente me considero un afortunado. Hoy y en ocasiones como estas, ves el fruto de tu trabajo y te sientes un privilegiado. Notas que tu labor tiene sentido. Ayudas como profesor a transformar a la gente para que ellos transformen a otros y juntos logremos un país mejor. Estamos en esta universidad para hacer el bien.
directa o indirectamente, todos los que trabajamos en la escuela de posgrado y en la universidad estamos presentes en este momento. Nuestro sueño es verlo a ustedes el día de hoy recibiendo su medalla y diploma de maestría que simboliza todo lo que han logrado. Has recibido mucho, más de lo que imaginas. Por lo tanto, empieza a devolver a otros. Desarrolla tus equipos, a los que dependen de ti, sobre la base de la confianza y apertura. Construye exitosas empresas peruanas de clase mundial. Dedícale tiempo a proyectos más allá de lo meramente laboral. Piensa no solamente en términos de éxito, sino en paralelo del legado y trascendencia. Los felicito a todos, les deseo lo mejor y los comprometo a juntos construir un futuro para nuestro país. Estoy seguro que podemos hacerlo. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Quiroga. A continuación, tendrá lugar el desfile de salida de las autoridades académicas. Los graduados permanecerán de pie durante el desfile. Rogamos especialmente a los asistentes permanecer en sus asientos hasta después de concluido el desfile y la ceremonia del birrete. Thank you.
como ayer y empiezo a escribir mi historia y la historia en mi generación. Y si llegué hasta aquí fue porque creí en mis sueños, talento, imaginación. Un día como este sentí que algo muy dentro de mí, una fuerza inmensa en mi interior que cambia todo alrededor. Hoy vamos a buscar un nuevo lugar. ¿Quién sabe el camino donde llegará? Y antes de partir, te quiero decir, amigo, siempre, siempre estaré ahí. Vendrá un reto mucho mayor, pero hay una voz en mi interior, me dice que debo seguir, siempre persistir, tener el valor, pues para ser grande haré lo mejor. Hoy será el día en que un sueño comienza a ser realidad. Siento el poder, siento el valor para empezar. Damas y caballeros, a continuación tendrá lugar el desfile de salida de los graduados. Rogamos especialmente a los asistentes permanecer en sus lugares hasta después del desfile y que se haya retirado el último graduado. Agradecemos la presencia de ustedes en esta ceremonia y les recordamos que una vez concluido el desfile, los invitamos a compartir un brindis de honor en las instalaciones adyacentes. Tengan todos muy buenas noches.